¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aerial, video especial. Hoy día este video súper especial para mí, súper feliz. Hoy un video de viaje, un vlog de viaje en Punta del Este, Uruguay. Tranquilo, estoy surfeando acá en la barra. ¡Está volando ese! Hoy vamos a, bueno, hacer unas tomas de surf. Vamos a ir a comer al puerto. Vamos a recorrer un museo que quería mostrarles. Y varias cosas más. No estamos parando, varias cosas más, un vlog de viaje que va a estar muy bueno. Así que arranquemos con el video. Punta del Este es una de las ciudades más exclusivas de Uruguay, con playas y paisajes realmente muy lindos y con una gran opción de hospedaje y gastronomía. Entre la playa quiero contarles que estamos hospedados en el Liu, un edificio moderno que combina los amenities con el arte. Está diseñado por Philip Stark. My name is Philip Stark. Philip Stark es un reconocido diseñador francés. Tiene la idea de que todo diseño tiene que estar dirigido a disfrutar mejor la vida. Con esta idea ha creado objetos con una estética y funcionalidad sorprendentes. Ha diseñado hoteles, restaurantes en todo el mundo, creando ambientes únicos, brindando una experiencia y una dimensión de confort, funcionalidad y creatividad. Philip comenzó diseñando sillas, continuó creando muebles, artefactos de iluminación y luego muchas marcas lo han contratado para adquirir sus diseños para sus productos. Uno de sus diseños tal vez más conocidos es la famosa silla Louis Gold. Para antes de ir a la playa a surfear, quiero mostrarles, estoy en el estacionamiento y quiero mostrarles los dos autos que hay acá, me parecen increíbles. Está impecable este Rolls Royce. Quiero mostrarles otro auto, me encanta, esperen. Miren, un Jeep Willys original, debe ser del 1946 más o menos. Yo tengo un Jeep Willys modelo Hurricane del año 65, que muy pronto voy a hacer la historia de la compra. También voy a mostrar con lo que hacíamos con el Jeep cuando años atrás lo llenamos de bicicletas, poníamos las rampas encima y salíamos a hacer street con una rampa. De momento esas imágenes muy pronto en los próximos videos aquí en Aerial TV. Por eso quería mostrarles el Rolls Royce, que me parece un auto fabuloso, y este Jeep Willys que me encanta, amo los Jeep Willys. Sigamos por Punta del Este, vamos. Así es, va volando realmente. La tabla se llama E-Foil Board, tiene un motor con aletas haciendo que la tabla se despegue totalmente del agua. La velocidad la modificas con un control que llevas en la mano, puede alcanzar los 40 km por hora. La batería dura una hora y su precio ronda entre los $6,000. Es lo más parecido al hoverboard de Martin McFly. Y ahora estoy en un museo especial, un museo de autos antiguos acá en Punta del Este, la antigua estación. Está buenísimo, ya vi fotos en internet, hay muchos autos, es una locura este museo, una muy buena colección. La entrada sale $200 uruguayos, calculo $7.50, $8, vale la pena, venga. A ver, ¿con qué nos encontramos?
El museo es acá abajo, es un subsuelo. Y recién abre, estoy yo solo. ¡No! ¡Ay, qué locura! ¡No! El Auto Unión que tenía mi abuelo. Mi abuelo tiene esta Auto Unión. ¿Dónde está el lugar? Estoy yo solo acá. ¡Wow! Vamos a pasear. Recorramos. Este fue el primer modelo de Ford fabricado en 1903. Se produjeron 1750 coches. Chevrolet Impala, 1966. ¡Wow! Esta es la sección de autos súper antiguos, clásicos, Ford, Chevrolet, me vuelve loco. Miren lo que es este Ford T 1909, miren el Ford T este, está impecable. El Ford T fue diseñado por el mismísimo Henry Ford. Su producción inició el 12 de agosto de 1908. Con un motor de 4 cilindros, alcanzaba una velocidad de 71 km por hora. Su precio inicial fue de $850. Luego, con su política de producción y su cinta de montaje, Ford pudo bajar su precio inicial a un precio que fue una locura, $360, convirtiéndose en el auto favorito de la sociedad trabajadora. Esta limusín Chevrolet de 1930. ¡Qué estilo! ¡Qué lindo que está esta Mercedes en rojo antiguo! Año 62. Este museo se inauguró en 1940. Tiene casi 50 autos antiguos, van rotando y bueno, están clasificados por marcas. Mercedes-Benz, MG, Ford. Realmente tiene una colección impresionante. Todos impecables, todos muy bien cuidados. Realmente están originales, súper originales, y la mayoría funcionan. No sé si los Ford T esos funcionarán, no dijo la chica, pero la otra gran mayoría de los que no son tan antiguos, sí, funcionan todos perfectamente. Y cada tanto hacen desfiles, paseos por la ciudad. Impecable. Realmente una colección increíble, qué lindo museo. Bueno, sigamos paseando por Punta del Este. Ahí vengo, chicas. Bueno, voy a comprar el salmón al puerto. Este lugar es increíble, ¿eh? Compré unos camarones al ajillo y ahora vamos a comprar el salmón crudo. Una paella tremenda y acá están mis camarones. Tremendo. Fresco, fresco, recién pescado, recién frito. Camarones y papas, listo. Ahora vamos a buscar el salmón. Listo el salmón, ahora a cocinarlo. Riquísimo. El kilo, 700 pesos uruguayos. Serían 360 pesos argentinos. Serían $20. Y bueno amigos, el video se terminó, espero te haya gustado, si te gustó dale me gusta, aquí abajo en los comentarios decime qué te gustó más, las tomas de surf, el e-foil, la tabla voladora, mi jeep,
el museo de autos, los paisajes, el salmón, que estuvo increíble. Y por supuesto no te olvides de suscribirte a nuestro canal Aerial TV para no perderte próximos viajes y contenidos. Aquí te dejo un video especial de cómo curar un esguince. Y aquí un viaje especial a Colonia, Uruguay, donde practico long wake. Imperdible. Nos vemos en un próximo video aquí en Aerial TV. Gracias por mirar.